Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de un producto que me tiene vuelta de curiosidad loca. Es este, no sé cuál sea el nombre, pero aquí dice Painting Pen y MIT8 o algo así. Así es que vamos a abrir. Son unos plumoncitos que cuentan con una cosita como para hacer aire y un popotito. Parecen los sacamocos de los niños. Pero bueno, no sé bien cómo funcione. Ahorita vamos a averiguarlo. Son unos plumones. Vean. Vamos a ver cómo es su punta. ¡Ay, vean qué bonita! Punta bala, pero puntiaguda, ¿eh? Y ahora bien, aquí está el serigrafiado. Dice MIT 8. Y trae esta figurita. Y esto se me figura mucho a los Crayola, esto. La tapa es así, es tapa anti-ahogo. Ahí se ve. Y bueno, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colores. Y aquí dice que es Sprite Pen. Y en la parte de aquí, oh, ok. Es lo siguiente. Vamos a tener unos stencil, que son estos de gatito, de perrito, un lindo conejito y la mamá de Bambi. Un reno. Ok. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí no hay más complicación. Más que dice que debemos de introducir el plumón adentro de esto, de esta forma. Ok, y luego esto lo vamos a colocar aquí. Posteriormente dice que puedes dibujar. Ok, de acuerdo. Vamos a poner al lindo mamá de Bambi. Ponemos de forma vertical. ¡Oh! Y soplar, 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 soplar. ¡Ey! ¡Qué padre está esto! Entre más alejado, vean como que se ve más esparcido el color. Y entre más cerquita, es como, vean, esos puntitos. Oigan, me gusta. Posteriormente puedes sacar tu plumoncito y lo tapas. ¿Dónde quedó la tapa? Ah, aquí está. Y si tú gustas, quitar esto y puedes darle la vuelta aquí. Para limpiar, por favor.
Y mira, te queda como contra. Vamos a limpiarlo. No hay traspaso, pero oigan, está muy bonito. Y dicen aquí que te sugieren hacer tu línea de contorno. Y pues ya. Oigan, esto está divertido. Para los niños está súper genial. Y por 35 pesos, déjenme decirles que me ha encantado. Como es la mamá de Bambi, vamos a poner unas pestañas. Ay, queda padre, oigan. Estos son los colores. Este es el café. Negro. Lo que no sé si este sistema funcionará con alguno que otro tipo de plumones. Necesitamos como que el ancho. Ahorita vamos a ver. ¡Ay! Este es fluorescente. Yo creo que... ¿Por qué no le pusieron un amarillo normal? No están malos los plumones, ¿eh? De hecho son bastante jugositos. Yo creo que por lo mismo de que aguantan así como que el soplido. Y pues vamos a ver qué más, ¿no? Sí, están padres. Y creo que... No, no atraviesan, definitivamente no atraviesan. Sí están muy, muy jugosos, vean. ¿Cuánto durarán? No tengo la más mínima idea de cuánto puedan durar este tipo de productos, sobre todo porque todo el tiempo está soplando el contenido y al hacerlo así, por obviedad, se gasta muchísimo más producto. Ahora bien, viene la hora de la verdad. Vamos a ver si puede funcionar con alguno otro. Vamos a usar... Creo que estos son como del mismo grueso. Ah, están muy gruesos. A ver, vamos a ver. Un crayola. Sí, llega aquí a la tapita. Vamos a ver. Si funciona con este, ya le hicimos, ¿eh? ¡Oh! Ya tengo juguete nuevo. Me encanta. Acabo de descubrir algo padrísimo. Y bueno, vamos a sacarlo un poquito más. Ok, funciona con este grueso que es el Crayola. Vamos a ver.
Este está muy grande, no creo que estos queden por el largo. Está hasta abajo. Y esto está aquí. Pero sí sirve para... ¡Wow! Sí funciona. A ver, uno más chiquitín. Yo aquí ya voy a hacer un montón de experimentos. Veamos, veamos, veamos. Vamos a usar un color Peps Muppet, pero del grueso. Ponte está hasta acá abajo. Esto está aquí. Y sí funciona, pero no es tanta la tinta que se arroja. Así es que este ñam. Vamos a ver con los Norma, que estos son chaparrones. Y casi no tiene el mismo efecto. Sin embargo... creo que es porque los Norma ya están más secos. Vamos a ver. Tiki 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 tiki. Tengo unos chaparritos que son los Maxi de Hobby. No cabe. Ok. Vamos a ver los punta bala de Prismacolor. Ahí está. Aunque esto no queda como ajustado. Pues sí puedo salpicar. Si es que creo que por 35 pesos he encontrado un juguetito bastante agradable a la vista y todo, ¿eh? No saben ustedes las divertidotas que me voy a dar. Y aparte, lo que podemos hacer, incluso usándolo como de forma semi-profesional. Estos son los acabados que da, vean. Estos son los colores que tienen, no son malos, son buenos hasta eso. Súper jugositos y yo creo que es precisamente para que uno los pueda ocupar. Y sobre todo están divertidos. Me han encantado, me encanta, me encanta. Vaya que sí. Son una muy, muy buena opción. Y a mi gusto, para mí, valen la pena. Un bonche. Vaya que sí. Tenemos uno, dos, tres y... ¿no había otro? ¿No había un conejito? ¿Dónde lo dejé? No lo sé. Y esta cosa... me parece bien. Muy, muy, muy bien. Así es que, ¿qué opinan del juguete por 35 pesos? Creo que está bien, ¿no? Está padre. Así es que, nos estamos viendo, chicos. Cuídense muy, pero muy, 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 mucho. Y nos vemos próximamente. Bye, bye.